Buenas tardes, mi nombre es Nandela Lucero. Estamos convocadas acá en la plaza por el acto que sucedió en San Isidro, que quisieron detener a una mamá en la plaza dando de comer a su bebé. Somos mamás autoconvocadas, nadie nos convocó, simplemente juntamos todas nuestras experiencias como mamá y decidimos no manifestarnos, al contrario, reunirnos con amor para dar a conocer, o sea, esta forma de alimentar al bebé. Estamos totalmente en contra de la violencia que genera lo que la sociedad por ahí nos impone. Lamentablemente creo que hemos evolucionado en un montón de cosas, pero hemos regresado hacia atrás en esta. No lo hacemos de manera que sea sexual ni tampoco obscena, ni con una provocación. Simplemente estamos alimentando a nuestros hijos con la manera más linda, que es el amor, ¿no? Y edificando un futuro nuevo con estos chicos que son nuestro futuro, básicamente. Así que la idea es convocarnos acá. Vamos a seguir convocando en la Semana de la Lactancia, que es del 1 al 7, para darnos más charlas. Lo que hicimos hoy fue reunirnos todas y cada una contar su experiencia desde la lactancia, si alguna desde su parto, sacarse dudas. Nos acompañaron profesionales y creo que básicamente la experiencia de cada una vivida, que es la mejor experiencia y el mejor resultado que podemos tener, ¿no?, con esto. Y bueno, tuvimos una linda experiencia, vinieron bastantes mamás y nos reunimos con Pame, que ella generó también otro evento, y nos encontramos acá sin saber, nos conocimos y ahora estamos. Pame. Yo soy Pamela, yo administro un grupo en Facebook que se llama Embarazo, Parto y Crianza Respetuosa San Luis. Desde ahí estamos más enfocadas en la Semana de la Lactancia. Y justo ocurrió esto, que una chica decía, parece que lo hicieron a propósito. Si hubieran sabido estas policías lo que iban a generar, no lo hubieran hecho seguramente, porque nos generaron todo un trabajo muy lindo en todo el país, este movimiento que se generó en muchas partes del mundo, incluso generando apoyo para esto, para visibilizar algo que todas las mamás hacemos, que hacemos todo el tiempo, porque por ser madre no vamos a estar encerradas en la casa, hacemos trámites, hacemos compras, hacemos cosas con nuestros hijos, y ahí ellos les agarran en cualquier lado, les agarran en la plaza, les agarran en la puerta del banco, les agarran en el colectivo. Entonces está bueno esto que pasó hoy para visibilizar algo que hacemos todos, para sacar los prejuicios y la hipocresía de aplaudir cuerpos desnudos entre la televisión, en la publicidad. Y mira, mamá que está dando la teta, no está, como dijo ella, sexualizando. La teta primero es alimento, después será venta, deseo, lo que quiera. Primero es alimento. Así que bueno, como decía Natalia ahora, estuvo muy lindo lo que pasó. Nos conocimos muchas mamás y vamos a crear más actividades para la semana que viene, que es la Semana de la Lactancia. Que también nos vamos a estar convocando a todos para generar talleres, para generar actividades y que se prendan más mamás todavía para sacarse dudas y todo eso sobre la lactancia.